cabeceador y rematador. Segundo mexicano en anotar en Mundial Europeo. Jugador del campeonísimo Guadalajara, con quien anotó más de 50 goles, entre ellos el gol número 500 de la institución. Tomás Valcázar. Don Tomás, muchísimas gracias por darme la oportunidad de tenerlo aquí. Es para mí un privilegio poderlo entrevistar. No, pues no es ningún privilegio. Somos amigos de bastante tiempo y no hay más que corresponder con la amistad, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Tomás. Muchas gracias. Platíqueme, don Tomás, usted llegó al mundo un 4 de mayo de 1931. 31, sí. ¿Dónde lo puso la cigüeña? En 8 de julio y Montenegro. Ahí estuvimos, pues, poco tiempo porque hubo un momento en que me dice mi madre: fíjate que tu papá ya no vino. Y de ahí tuvimos que trasladarnos de increíble a una vecindad, porque pues mi madre dependía mucho de lo que llevaba mi padre para supervivir, ¿verdad? Claro. Pero ya un día se enojaron y ya nunca se reconciliaron. Entonces las cosas quedaron libres para ver qué podía hacerse con lo poco que pudiera hacer de esfuerzo yo. ¿Usted se hizo cargo de sí, la familia? Sí, ya tenía yo por lo menos 10, 12 años y andábamos caminando por todos lados, haciendo mandados o barriendo las calles, desacatándolas. Porque se nos llegó una etapa bastante difícil. ¿Esta vecindad de dónde estaba? En Sánchez Román, lo que es ahora La Paz, Sánchez Román, entre Pavo y 8 de julio. ¿Qué es el barrio de Mexicalcingo? El barrio de Mexicalcingo. ¿Y cómo descubrió usted su pasión por el fútbol? ¿Cómo empieza Tomás Valcázar a involucrarse en el juego? Ahí mismo, en 8 de julio, entre Donato, entre Sánchez Román y Montenegro, ahí daba la vuelta la lluvia, el agua de la lluvia, y siempre dejaba tierra. Y en esa tierrita decíamos que era el campo Asturias. Ajá. Y ahí jugábamos con la pelotita de trapo o la de tenis. Jugábamos ahí descalzos y nos andábamos sacando las uñas de los pies. Eso era jugar. Jugar por el amor que le tenía uno al fútbol, ¿verdad? Así es. Yo creo que era amor o era que éramos muy vagos, ¿verdad? Oiga, don Tomás, ¿y cómo es que entra a jugar al Nacional? Bueno, pues de ahí era nuestro equipote. Un día me dicen, yo era aprendiz de zapatero. Uh-huh. Un día mi maestro me dice: oye, vamos a entrenar, ¿no crees? Pues vamos, y fuimos a entrenar, y me dice: todas las veces que quieras venir a entrenar aquí, puedes entrenar con el equipo de intermedia y de primera, de las primeras que se usaban en aquellos años. ¿Y de aquí del Nacional, los albiverdes? Albiverdes, así es. De ahí usted, bueno, da un gran salto y se va al Club Deportivo Guadalajara, ya a las grandes ligas, ¿no? Llegó un día en el momento en que me dicen: vamos a jugar ahora en la experiencia contra el Imperio. Bueno, pues vamos. Yo iba, pues me gustaba mucho el fútbol y aparte yo nunca he sido gente que se chiquea para ir a ayudar a alguien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces llegamos y nos vestimos y todo para jugar y le ganamos al Imperio 5-0. ¿Y quién crees que metió los 5 goles? Me imagino, don Tomás. Pues ahí andaba José Antonio Guerrero, en ese tiempo entrenador de la Selección Jalisco. Y de inmediato me fue a abordar y me saludó y me felicitó. Me dice: te espero
en Atemajac, en el campo occidente, para que entrenes con la selección Jalisco que va a ir al campeonato nacional a Puebla. Pues ya fui. Para esto le digo yo a mi madre, fíjate que pues me sucedió esto. Ya le narré lo que había pasado. Le digo, y me invitaron a jugar con la selección Jalisco. Me dice, ponte a trabajar, hijo de la mañana. Le digo, oye, pero si, ¿qué tal si un día te paso en un pájaro de acero aquí por la vecindad? Ponte a trabajar. Después de la selección Jalisco, un día me dice, pues vamos a irnos a jugar a Puebla, el campeonato nacional. Y pues ahí vamos para esto. Mi madre me dice, toma para que te ayudes en algo allá. Para esto todavía no tenía yo la fábrica de zapatos ni nada. Entonces me dio 7 pesos para el viaje. Y ya nos dijeron cuándo era el día de salida desde el Palacio de Gobierno. Y le digo a mi madre, llévame, acompáñame para que pues ahí que me despidas con todos los compañeros. Ajá. Pues cuando me dicen, vámonos, ay, manito, me dio tanta tristeza que me volteé y me abracé de las piernas de mi madre y le digo, sabes que yo no quiero ir a Puebla. Uh-huh. No, usted se va a ir a chingar. Porque ya hicimos todo para que te vayas y te vas. Bueno, nos fuimos campeones por tres veces consecutivas y 5 alternas. Yo fui campeón goleador y el jugador más distinguido. Bueno, las cosas ahí van rodando. Cuando veníamos de por allá de Puebla, se para el camión. Pararon el camión en el paradero y sacaron las copas del camión y todo y dijeron, tú te vas a ir a ese carro destapado y te vas a llevar con las 2 copas que habíamos ganado en ese día. Pues ya, vámonos a pasar por Palacio. Ajá. Y hubo un rato en que pues ya no aguanté las ganas de ver a toda mi familia. Sí. Y les digo, porque pasamos 2 veces por Palacio y salió el señor gobernador y nos felicitó a todos con señas. Y íbamos rumbo al santuario. Y les digo, ¿saben qué? Porque estaban comentando, vamos a pasar de nuevo. Les digo, yo ya no quiero pasar porque yo lo que quiero ya es ir a ver a mi madre. Que le traje, pues que le traje una caja de camotes. Pues con 7 pesos, ¿qué ibas a comprar? Y ya me vio mi jefa, bienvenido mijo, ¿cómo te fue? Bien, muy bien. Para esto ya me habían hablado de Chivas, que si quería ir a probar fortuna. Primeramente me invitaron a entrenar con Atlas. Fíjese. Ahí conocí a varios, al Niño Flores, al Ranchero Torres, a Loco Ornelas, un puño de gentes que después fuimos compañeros y buenos amigos. Claro, en la cancha contrincantes, pero fuera de la en cancha. En la cancha éramos, no aguantábamos nada de entradas malas. Ajá. Porque luego nos llegábamos hasta la jefa, nos decíamos. Y ya
cuando me invitaron a jugar al Atlas, sí, hubo un día que me dijeron, ¿sabes qué? No se ha juntado la comisión y pues estamos apenados por eso. No, no se preocupen. Yo, si quieren, ya no vengo. ¿Para qué vengo? Claro. Total, ya no fui. A los 15 días llega un directivo del Guadalajara a invitarme con contrato y todo. ¡Ah, caray! O sea, ya todo sobre la mesa. Ya. Sí. Y ya les digo, porque me fueron a preguntar, ¿quieres jugar en las Chivas? Pues cómo no, yo quiero jugar en cualquier parte donde yo pueda agarrar algún dinerito para mantener a mi familia. Por supuesto. Y ya me dijeron, no, pues ahorita nos arreglamos. ¿Cuánto quieres? No, yo no voy a ponerme precio. Ustedes son los que me van a decir cuánto me pueden dar. Uh-huh. Pues ya me dijeron 700 pesos por firmar y 700 de sueldo. Uh-huh. Bueno, pues llevaban los contratos, ya firmé ahí y me dieron 7 billetes de 100. No, ya me regresé y cuando llego a la casa, le hago desde afuera, jefa, tira, ¿a quién robaste, hijo de la mañana? Le digo, no es el principio de algo que puede suceder para bien de nosotros. Y ya de ahí para adelante se han venido las cosas con ruedas, solas llegan para... Pues mi comportamiento en el equipo de Chivas, mi comportamiento en la selección nacional y dentro de lo de la carrera ya profesional, bueno, pues ya me pagaban 8,000 pesos cuando estaba ya de figura. Ajá. Bueno, de figura, yo nunca he sido figura, yo soy amigo de todos, juego porque me gusta el fútbol y si con eso, aparte me están dando algo para subsistir, bueno. A todo dar. Qué bueno. Sí. Y bueno, esto sucedió, si no me equivoco, don Tomás, usted me dirá, en el 48. En el 48, así es. O sea, usted tenía 17 años 17. Y ya estaba en un equipo de primera división. Así es, así, o sea, es. Muy joven. Jugué primeramente contra el Asturias en México. Ya vi el periódico de esto. Ajá. Dice Tomás Balcázar, muy verde, o sea, no, que no la armaba en ese momento. La armaba, bueno, pues ni modo. Y luego llegamos a Guadalajara, allá jugamos un jueves, llegamos a Guadalajara, jugamos un domingo contra el España, ahí salimos empates a cero, para qué voy a decir que hubo goles. Ajá. Y las cosas se pusieron de otra forma. Ya para el jueves siguiente me invitaron, fuimos a jugar contra el Atlas. Y ahí las cosas empezaron a ponerse mejor porque pues ganamos el clásico ese, porque esos eran clásicos, no era otra cosa. Y pues, hubo un córner que mandó el ingeniero de la Torre y la agarro y la meto al ángulo izquierdo del portero. Y yo ya conocía al Ranchero y a todos ellos, porque pues había ido a probar fortuna ahí. Y para el segundo tiempo entonces viene otro córner y entonces voy y le digo al Ranchero, Ángel, ahora ya no va a ser acá, lo voy a meter de este otro lado y que lo meto. No, 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 no. O sea, fue toda una... Sí. Una hazaña que
pues se me quedó muy, muy grabada para toda mi vida. Y vaya, ¿a qué equipo fue usted a...? Contra el principal contrincante. Sí. Y don Tomás, tengo entendido que para este clásico usted no estaba contemplado originalmente, ¿no? No, porque pues había salido ahí en México el que, pues, muy verde. Entonces yo le digo a don Jorge Orr, señor, yo no creo que sea merecedor de otra oportunidad. Y se me queda viendo, pero furioso. Ajá. Me dice, aquí las órdenes las doy yo. Bueno, me puse a vestirme de futbolista. Ajá. Ni modo. Y ahí fue donde Tomás demostró, sin ninguna duda, que no estaba tan verde. No estaba. Que ya había agarrado color. Y entonces ya el periódico aquel sacó todas las cosas de otra forma. Claro, de ese primer clásico que jugó. Sí, usted. Ya no era el verde, ¿verdad? Ya no. Don Tomás, hubo una mala racha, ¿no? En Guadalajara, pero pues fue en el 57, ¿no? Cuando llega el primer campeonato. Sí. Y usted estaba en ese primer campeonato. Sí. O sea que vamos a decir que, y en varios más, ¿no? Pero esa primera estrella que vemos en el escudo de las Chivas, Tomás Balcázar estuvo ahí. Fue partícipe de ese primer campeonato. Sí. Y luego de otros 6 campeonatos más, ¿no? Y algunos de jugador, otros ya de auxiliar. Auxiliar técnico. O sea que de esos 11 títulos que tiene ahorita las Chivas, 7, Tomás Balcázar tuvo algo que ver ahí. Sí, así es. Don Tomás, ¿qué se siente ser campeonísimo? Bueno, eso es un mote que nos han puesto por los títulos que se han conquistado, pero pues yo siento lo mismo que sentía cuando estaba yo jugando en las reservas o en la primera fuerza de aquel nacional, ¿verdad? Es fútbol, es un deporte que yo amo y que nunca lo defraudaré ni hablaré mal de él, porque debo estar muy agradecido. El fútbol me ha dado vida para siempre. Don Tomás, luego llega el Mundial de Suiza 1954. Sí. ¿Qué se sintió para usted, su mamá y su familia? No sé si usted lo había imaginado alguna vez, llegar a un Mundial, a ir con la selección mexicana a vestir el uniforme nacional. Bueno, en realidad siempre estás esperando ser alguien dentro de tu deporte. Pero sí, para mí era una cosa muy inalcanzable el ir a jugar un mundial, ¿verdad? Pero me salen con que estás en la preselección. Y en la preselección fuimos a hacer 2-3 partidos en todos lados. Ajá. Y se viene el mundial. Y cuando se viene el mundial, las cosas, pues estaban bien. Y hubo una pelota que me dio el Pistache Torres, que la agarró desde el medio campo y me la pone a la altura del área grande, tantito antes de la raya, y la agarro y de 3 dedos le pego, pero qué cosa más rara, le pego como nunca había sentido yo el golpe del balón. Ajá. Hasta sentí como que se me metía el peine a la pelota. Sí. La pelota pega en un marco, pega en el otro y se mete. ¡Ah, carajo! Golazo. Golazo. Al rato nos con ese íbamos a ganar. Al rato nos hacen el gol del empate y el... Creo que fue empate, sí. El empate y ahí se quedó la cosa. Don Tomás, hay una situación muy, muy curiosa. Usted anota un gol a Francia en este mundial que estamos mencionando, el de Suiza en el 54. Sí, sí. Y su nieto, Javier Hernández Balcázar, el Chicharito, él también anota un gol a Francia en el Mundial de Sudáfrica 2010. Como Así familia, es. ¿Qué significó esto para ustedes? Bueno, significa el que le ponemos un sello a esa institución. Un sello de los Balcázar, nada más. Claro.
Claro. Pero a mucho orgullo, de, nosotros como mexicanos, ¿verdad? Don Tomás, las lesiones lo llevaron después, años más tarde, a colgar los botines, como se dice, ¿no? Así es. En 1955, usted tenía apenas 24 años, muy, sí. Muy joven. Sí, hubo muchas lesiones. Esta que tengo aquí en el maxilar, aquí en la boca. Tengo tres fracturas en la columna vertebral. Tengo tres operaciones en la rodilla izquierda. Total, no me dejaron las lesiones manifestarme más tiempo en el fútbol. Mi carrera fue bastante corta, pero estoy muy, muy agradecido con Dios, muy, muy agradecido con toda la gente que me rodeaba antes y que seguimos siendo amigos. ¿Cuál ha sido su mayor consejo para su nieto Javier Chicharito Hernández? Bueno, yo al contrario, yo creo que yo podría agarrar consejos de él, porque este muchacho no habla mal de nadie. No escatima un esfuerzo en los partidos, en los entrenamientos. Es un muchacho sano, totalmente sano. Yo creo que el consejo me lo pudo haber dado él a mí. Y bueno, eso se ve reflejado en los resultados que hay, ¿no? Don Tomás, ¿cómo se siente como abuelo de que su nieto es una figura del fútbol internacional? Cuando está viendo los partidos y viéndolo en la pantalla jugando, ¿cómo se siente? Bueno, tranquilo, porque él está haciendo una carrera enorme que ya la quisiera yo. Yo quisiera hacer, dijéramos, los primeros dos capítulos de su carrera. Sí. Él es muy superior su carrera a lo que yo pude haber hecho dentro del fútbol. ¿Qué es lo que más le agradece Tomás Balcázar a la vida? Bueno, primeramente el haber nacido de la panza de mi madre, orgullosísimo de mi padre también, que al principio yo lo extrañaba mucho y preguntaba por él, pero con el correr del tiempo me iban a llevar hacia allá con mi abuela, para que viera a mi padre. Me llevaban mis tías, hermanas de mi papá, y eso hace que crezca una familia de gente bien, de gente sana, gente honrada, gente trabajadora, y si por ahí se puede meter el deporte, también llenos de deporte. Claro. Don Tomás, le agradezco nuevamente muchísimo. No, hombre, al contrario. Por esta oportunidad. Yo también, gracias. Te agradezco a ti el hecho de que hagas que la gente no se olvide de que todavía existe Tomás Balcázar. No lo hacen sin lugar a duda. Gracias por su sencillez, gracias por lo que le dio al fútbol mexicano y gracias por compartirnos esto. Muchas gracias, al contrario, gracias a ti.